Estás escuchando La Tertulia Verde y Blanca con los Comegambas. Todos los lunes, a partir de las 10, no te pierdas tu cita en nuestra plataforma morada para ofrecerte toda la información del equipo de las 13 barras. Capitaneado por Fran Villegas y junto a él unos locos de la cabeza, los tertulianos os harán disfrutar para que os sintáis como en casa. Recordad, el man que pierda sois vosotros. No lo olvides, somos tu tertulia, somos Comegambas. No seas pesado, espérate, que estoy insultando con la cuenta B. No seas pesado. Que sí, mano. Que estoy... Espérate, coño, que estoy con la cuenta B insultando. Un segundito, a que termine un segundito, que cierro la cuenta B para que no haya problema. Ya estamos por aquí. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Espacio Betis, una vez más aquí a la tertulia bética Los Comegambas. En primer lugar, las gracias por ese primazo, por la suscripción de Ratón SGS86. Muchísimas gracias. Eres un accionista más de Los Comegambas. Bueno, pues volvemos a la actualidad bética. Después de dos partidos, la triste eliminación en Alemania y ayer el empate en Balaídos, tenemos muchísimas cosas que analizar porque no hicimos programa, estábamos muy tristes y hoy hay que hacer programa, hay que dar la cara. Estamos aquí, vamos a analizar esa eliminación en octavos de la UEFA Europa League y ayer ese punto, muy buen punto, bajo mi punto de vista, en Balaídos, que deja al Betis ya quinto en la tabla. Nos vamos a ese ansiado descanso que tanto queríamos para la plantilla, porque ya se ven muchos futbolistas fundidos. Han viajado con sus selecciones varios jugadores: William Carballo, Pesela, Guido, con Costa de Marfil creo que ha ido Polo Cocou. ¿Quién más? Se me escapa alguno por ahí más. Con la sub-21, Miranda y Rodri. Creo que son todos los internacionales del Betis. Bueno, y Zabali creo que con Senegal, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, pues a ver cómo descansan nuestros futbolistas, cómo vienen de ese parón de selecciones. Claudio Bravo creo que también viaja con Chile, si no me equivoco. Y bueno, a ver cómo van nuestros futbolistas, cómo recupera el bueno de Manuel Pellegrini a la plantilla, que ahora con un objetivo claro, que es repetir competición europea la próxima temporada, ya sea Champions, que ahora lo vamos a debatir, o UEFA, a ver si al Betis le va a dar para competir por esa cuarta o tercera plaza, aunque creo que va a estar muy, muy disputada. Y o quinto puesto, en este caso UEFA Europa League. El día 23 de abril tenemos la final de Copa del Rey, que bueno, que eso ya habrá tiempo para hablar de ello, pero el Betis ahora con una semana vamos a debatir largo y tendido si creemos, y a ver qué creen aquí nuestra mesa de contertulio, si el Betis va a ser capaz de, con un partido a la semana, volver a ese nivel alto con mucho más descanso, preparando solo ese partido del fin de semana. A ver si es capaz de, por lo menos, de ganar los partidos que vienen, que ahora mismo viene un calendario un poquito más asequible y después ya empiezan un poco más. Tenemos al Barcelona, despedimos al Madrid, también hay que ir, creo que, a visitar a la Real Sociedad. Bueno, vamos a hablar largo y tendido del calendario y la verdad es que tenemos muchas ganas de hablar con todos ustedes, porque hoy os queremos recordar, si os suscribís con nosotros, nos apoyáis un montón, nosotros lo agradecemos, pero es que si tenéis Prime en casa es gratis. Solo tenéis que enlazar la cuenta de Amazon Prime con Twitch Gaming y es totalmente gratuito suscribir a los Comegambas y a nosotros nos ayudáis un montón. Tenemos un sorteo de un pack gaming, ¿vale? Un teclado retroiluminado con LED, unos auriculares, un ratón. Nos quedan 6 suscripciones, 6 suscripciones. Si hoy no se puede hacer el sorteo, lo vamos a hacer en el próximo programa. Pero en el momento que haya 6 suscripciones, se sortea ese pack gaming y... mira lo que tengo por aquí, que esto lo voy a aprovechar para recordar. La camiseta que al que le toque la va a tener que planchar, eso también lo digo, porque lleva metida en la bolsa un año. La última camiseta de los Comegambas, talla L. Son 2 sorteos, el Pack Gaming y esta camiseta magnífica con nuestro logo de la tertulia bética Los Comegambas. ¿Queréis esta camiseta? Vuelvo a dar las instrucciones porque esta es la última vez que lo voy a decir y ya vamos a contestar los mails esta semana para hacer el pedido. ¿Queréis esta camiseta? En... atención, tomad nota, el siguiente correo electrónico, Manu, ponlo por el chat si no te importa, contacto, tertulialoscomegambas@gmail.com, repito, tertulialoscomegambas@gmail.com, nos escribís la talla que queréis y un número de contacto para que os escribamos por WhatsApp, os vamos a contestar también ese correo electrónico, pero para tener las tallas que queráis, os vamos a decir la forma de pago y demás. Hoy es el último día, os recordaré al final del programa también, para los que quieran una camiseta de Los Comegambas, pues ya contestaremos todos los correos y haremos el pedido. Manu, si te parece, vamos a pasar a presentar a los que hoy nos acompañan. Bueno, nuestro flamante Twitter. Es el mejor de la tertulia.
Perdona, perdona, me habéis Uy, pillado también, me también habéis pillado. cuéntame, yo Estaba tengo 3 o poniendo que 4. el tintero es el Twistar, perdóname, no sé Ah, si habéis perdón. escuchado, espero que no, espero que No, no. no, no, no te preocupes, no, no se ha escuchado. Adelante. No hay cabrones aquí. Tela, más que botellines. Buenas noches, Dale. Francisco Villegas. Buenas noches, caballero. Enhorabuena por su magnífica entrevista del jueves. Todos al portal de Norbert jueves en Twitch, ¿eh? Ahí lo tenemos, aunque se me ha doblado. Bueno, ahora lo pongo bien. Al Eso. bueno de Un Gumbo de Amor. Yo no sé quién es, pero seguidlo. Es que no veo la serie, pero es un pelotazo. Porque si es una serie a nivel nacional, pelotazo. Enhorabuena, Norbert. Gracias. Vaya Adelante, padreada. Manu. Madre. Mira, si es que no puede echar los turnos de 12 horas, Sí, 12 horas. El ojo, picotazo ojo, que le está pegando a ojo. la Seguridad Mira, Social. es que te has puesto a hablar y te has hecho ahí una intro de 10 minutos. Tu Gol en la cuenta. gauna, Tintero. ¿Qué te iba a decir? Tu cuenta menos será J. Liano Desmarque, ¿no? No, esa es la A. Esa es la A. Animalista. Que ahora vamos a hablar de eso también. Tintero, ¿cuántas cuentas B tienes tú? Pues mira, tengo Tintero Verde y Blanco, tengo la mía personal y después tengo la otra. Para meterle a. Que ya no tengo cuenta B, yo todo lo que tengo es en blanco. Negro tengo dinero. Pues ten cuidado que está haciendo viendo la tertulia. Oye, me dicen por aquí, por línea interna, que si las luces las ha robado un puticlub. Las luces me las traje de. Como están, han cambiado la decoración al Pijuan, pues me traje yo todos los colorines que había afuera. Bueno, ahora nos vemos un ratillo. Totalmente. ¿Dónde están Ahora los whisky mira, caros? os he quitado las haditas y tenéis la super bandera de mi peña bética de Londres, ¿eh? Ojo. Grande, grande, grande. El otro día me encontré al vicepresidente de la peña ahí en el Corte Inglés, comprando yo. El bueno de Grande. Sergio. Y más grande es el presidente, que son 2 metros de cargo. O no nos traiga la tertulia que estamos de pelo. Chungo. ¡Calvo! Bueno, ahora nos vemos. Bueno, nuestro traductor que estuvo haciendo sus labores en el partido contra la Eintracht, nuestro traductor alemán, ya con B2 certificado. Buenas noches. Welcome, José Guten Antonio. Abend. Lo mismo para ti. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches a todos los que nos siguen y nos ven. ¿Cómo estamos? Pues un poco resfriado, la verdad. No, el partido del Betis tampoco ayudó a que se quitara el mal cuerpo, pero bueno, ahora después hablaremos largo y tendido de lo que pasó ayer. Claro que sí. Tenemos que repasar 2 partidos, pero bueno, iremos rapidito. Manu, pásame al último. Que no por el menos importante, nuestro compañero Pepe Lassi de Informa Betis. Buenas noches, compi. Muy buenas noches, mira, aquí vengo hoy acompañado. Pedazo de diseño de nuestro Javi, ¿no? De nada más que Betis. Ahí está, pedazo de curva de cementerio ahí. Escucha, ve, además, Creo que no se ve qué ahora. guapo salgo ahí en medio, ¿eh? El que más cabeza tiene es Tintero. Ahora. No Hombre, sé. el que más cabeza tiene es Diego, que es el grande. No, pero Tintero tiene para llevar Corte Inglés con una libreta. Pues nada, aquí estamos otra noche más, a ver qué tal se da. Venga, para no nos escuchamos todos. Manu. Recordaros, chicos, 6 suscripciones. Bueno, ya nos quedan 5, ¿no? Ahí pone 6 todavía, pues 6. 6 suscripciones y sorteamos el pack gaming, ¿vale? Chicos, bueno, vámonos con la tertulia. Estás escuchando La Tertulia de los Comegambas, el programa con más sabor verde y blanco. Bueno, Raúl, sí, nuestro compi Raúl, que ahora se incorpora más tarde, que ha tenido un problemilla con el ordenador. Bueno, chicos, pues ayer empate en Balaído, pero vamos a empezar por lo anterior. Lo anterior fue la eliminación contra el Eintracht, ese lastimoso y gol en el último minuto de la prórroga que nos dejó fuera con un Botis que compitió el partido hasta el final, sobre todo con ese gol de Borja Iglesias, ese palito abajo en la prórroga que hemos soñado con esa ocasión casi todos los béticos. Bajo mi punto de vista, más que honrosa eliminatoria, yo creo que el Betis compitió, que es lo que se le ha pedido durante mucho tiempo. Se sobrepuso a un rival que creo que jugó mejor que el Betis, que mereció pasar la entra, creo que mereció pasar en el global de los 2 partidos.
Pero bueno, eliminación en octavos, no pasamos de ahí, no pasamos de ahí, no hemos pasado históricamente en UEFA de octavos todavía. Esperemos que la temporada que viene pase como lo que pasó con el Bilbao el año pasado, que nos eliminaron pero después hemos llegado a la final. Ojalá podamos llegar más lejos el año que viene y o a lo mejor juguemos otra competición europea. Pero comienzo contigo, Pepelu. Mira, vamos a empezar por el tema controvertido, si te parece. Como algunos lo han considerado de fracaso porque están deseando datizar al Arbeti, para mí no es un fracaso, pero yo creo que sí fue una desilusión por cómo se perdió, ¿no?, la eliminatoria. Pues mira, yo lo que digo es que, a ver, el partido pues me recuerda muchas veces, bueno, hicieron un tifo una vez allí en la grada de la grada de Nación, que era "Vuelven las grandes noches del balompié", ¿no? Y la verdad es que me recordó mucho porque nos hizo vibrar hasta el último minuto. La suerte o la mala suerte, mejor dicho, que corrimos, pues bueno, esto le puede pasar a cualquiera. Nos pasó el año pasado contra el Bilbao, hemos vuelto a rescatar fantasmas del pasado y bueno, yo la verdad es que me quedo con la entrega del equipo y que la verdad es que el partido fue muy disputado. Íbamos con el miedo de... Bueno, con el miedo. Íbamos con la idea de que allí podía ser duro, ¿no? Y evidentemente, fijaros, hasta el minuto 90 no llegó Borja Iglesias y nos llevó a soñar un poco más, ¿no? Porque fue ya estábamos, creo que ya todos, pensando en la tanda de penaltis con un Ruiz Silva, que es bastante bueno en el tema de los penaltis. Pero bueno, no pudo ser. Yo, por quedarme con algo positivo, y voy contigo, José, pese a la eliminación, y repito, creo bajo mi punto de vista que mereció pasar a la intra, creo que fue mejor en el cómputo global de los dos partidos. De hecho, creo que en la segunda parte del Villamarín tiene ocasiones más que suficiente para sentenciar eliminatoria, nos deja vivo, incluso el Betis allí lo pasa mal en la primera parte, en la segunda mucho mejor, mete ese gol a última hora. Y por sacar lo más positivo, o creo que deberíamos de hacer eso, ¿no?, de sacar lo positivo incluso cuando caemos eliminados, a nadie le gusta, pero es que el Betis ha aprendido a competir incluso cuando es inferior, y no estoy hablando de ser inferior que el rival te cree ocasiones, no, de ser inferior en el cómputo global, incluso cuando lo pasa mal. El Betis ya sabe competir esos partidos. Antes esto no pasaba. Me preguntas a mí, ¿no? Sí, sí, José. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Creo que el Betis también está aprendiendo a sufrir, que era un contexto antes donde el Betis pues no sabía afrontar partidos donde iba a ser inferior al rival y sabía que no podía competir de tú a tú, pero está aprendiendo a sufrir. Lo hemos visto varias veces esta temporada y creo que también es un síntoma de crecimiento. Es verdad que la eliminación pues supuso un palo gordo. Es verdad que el objetivo del Betis siempre ha sido competir y llegar lo más lejos en esta competición. Estoy de acuerdo totalmente contigo de que el Eintracht en el cómputo general de la eliminatoria creo que ha sido superior al Betis y que ha sido justo merecedor para pasar a cuarto, pero creo que el Betis ha hecho un papel muy muy decente en la Europa League, hizo un papel muy 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 bueno también en el partido de vuelta, se nos escapó por un pelo y creo que hay que estar orgulloso y que muchas veces hablamos del man que pierda, con lo controvertido muchas veces que supone hablar del man que pierda, cuando es un lema que siempre ha estado presente en nuestra historia y es algo emblemático dentro del club, pero creo que el comportamiento, la actitud y la lucha que demostraron los de Pellegrini el pasado jueves refleja un poco el verdadero sentir del man que pierda, desde mi punto de vista. El beticismo es algo mágico. ¡Viva los comegambas! Ahí dejándome el dinero en la tertulia, que lo vea la gente. Mami, ahora me he gastado dinero. Lo he financiado en 4 meses. Hobby. En 4 meses, señores, me entran por los comegambas. Norbe, no sé, esa noche nos acostamos mosqueados todos, ¿eh? Las cosas como son. Yo creo que orgulloso, pero mosqueado, porque es que lo tuvimos tan cerquita. Fue una mezcla de sensaciones. Por un lado, pues estuvo tan cerca realmente, porque ese gol de Borja, pues, bueno, tan cerca, ya no solamente el gol de Borja, sino que nos eliminan en el 120, que es muy doloroso, ¿no? Pero yo creo que íbamos también con la cosa de que en la ida nos habían bailado, porque nos habían bailado, sabíamos que era difícil. Entonces yo creo que tampoco del todo fue tan doloroso como hubiese sido, a pesar de ese gol en el 120, que eso mata a cualquiera, ¿no? Pero no me quedé con una mala sensación realmente. Es verdad que me hubiese gustado, pues bueno, avanzar, no solamente llegar a cuartos, sino llegar a la final y ganarla. Pero bueno,
Creo que lo que nos queda por delante es muy bonito todavía y queda mucha temporada todavía, Fran. Tintero, vamos contigo, comienzo con la polémica. Porque bueno, polémica, porque hay que hablar un poquito de todo. Todos hemos visto esa jugada de Ruiz Silva con Guido, esa defensa tan, tan despegada del área en bloque alto, ¿no? Digamos, para mí fue un cantadón de Ruiz Silva. Yo, tú sabes que yo me mojo siempre, lo digo. Para mí fue un cantadón de Ruiz Silva. Que, oye, que no pasa nada, que el chaval lo hizo bien durante todo el partido, pero si en esa falla, pues se dice y no pasa nada. Yo sigo confiando y me parece un porterazo, sinceramente. Me parece un gran portero que está rindiendo muy bien. Pero es que justo en la última jugada del partido, yo es que soy de los que piensa que cuando un portero sale, al que está delante se lo tiene que llevar, y perdón por la redundancia, por delante. Tiene que salir con los puños y llevárselo. Ya sea un jugador del Betis o otro jugador. Pero es que sale fatal, es que ni llega, ni cubre, no sé... A mí es difícil, me es difícil explicar lo que hace Ruiz Silva. Yo no sé qué te parece a ti, pero a mí me parece que fue un fallo bastante importante. Vamos, bastante importante por el minuto que es al final de la prórroga y porque no llega a despejar la pelota. Es que no llega a tocarla. Sí, hombre. Sí, es verdad que el que queda señalado principalmente es Ruiz Silva, pero después te pones a analizar la jugada más detenidamente. Hombre, defensa adelantada, esa decisión entiendo que la toman los jugadores de campo. Ruiz Silva se equivoca en esa salida. Yo creo que la sensación que se nos quedó todo, que tenemos todos los béticos, es que si ese partido lo perdemos 3-0 los 90 minutos, pues bueno, te queda el mal cuerpo de haber perdido, pero fue la forma, el minuto, lo vimos muy cerca, ese larguero de Borja Iglesias también en la prórroga. Pero sí, desgraciadamente para Ruiz Silva, yo creo que se le podría atribuir un 75-80% de culpa y el resto, pues hombre, esa falta ahí, esa defensa tan adelantada, pero bueno, también te da coraje porque te pones a pensar y te pones a analizarlo y es que hemos perdido la eliminatoria por 3 errores propios. El gol aquí en casa, el primero que se come Bravo. Que lo reconoce Claudio Bravo cuando termina, claro, el partido, que él contribuye a la derrota. El segundo aquí en el Villamarín, fallo de Edgar a la salida de balón. Y el tercero allí en Alemania, pues el error que ya hemos estado hablando de Ruiz Silva. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Yo creo que el Betis le va a venir bien no estar en UEFA. Por el hecho de que, bueno, nos podemos centrar en una competición, nos podemos centrar en la Liga. Yo soy de los que piensas de que haber seguido en UEFA, aparte de ser positivo económicamente, deportivamente, habría que analizarlo más detenidamente, porque la Liga al final es lo que te das de comer. Y yo no veía al Betis en disposición de seguir jugando fin de semana, jueves. No somos el Madrid y el Atlético, que nos ponen partidos los viernes y los lunes para poder descansar si jugamos en Europa. Yo es que creo que a día de hoy, por poner un poco y terminar con el análisis un poco de la UEFA, yo creo que si ahora os voy a pedir que le pongamos una nota, os voy a decir suficiente, bien, notable, sobresaliente, ¿vale? Y pensándolo por ahí, chicos, al Betis ahora mismo, y tenemos que ser realistas, está en un proceso de crecimiento, de que tiene que habituarse, o más que nada, no habituarse, pero sí estar acostumbrado a estar en tres competiciones y llegar a febrero o marzo jugando dos partidos a la semana. Y tiene que hacer una planificación deportiva y una preparación física enfocándola en que sabe que el pico de forma, si llegas, porque después tienes que llegar, como ha llegado este año, te vas a encontrar que en febrero y marzo vas a jugar dos partidos a la semana y ya vienes con el cansancio. Ojo, Fran, te interrumpo porque creo que en el chat acaba de entrar el Celestino que ha propiciado... ¡Ojo, Diego Orceus! ¡Hombre! El Celestino que ha propiciado su próxima entrada en Gol Sur Premio. Se la ha puesto, bueno, ha dicho Juan Busto que pronto, no sabemos si es que nos manda a la Guardia Civil a casa o que vamos ya a Gol Sur Premio. Muchas gracias, Diego. Por tu palabra. Estoy borracho, te ve a Tintero, tío, con las lucecitas entre las gafas, claro, de atrás. Estoy borracho perdido, tío. Bueno, chicos, como decía, yo creo que hay que ser realistas y ahí introduzco ya a mi compi Raúl, que ya está por aquí. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Fran. Raúl, decía que estamos hablando de la eliminación de la UEFA Europa League, que hay que ser consecuente y saber que el Betis a día de hoy no tiene plantilla para estar en tres competiciones hasta el final. Bueno, ya no te digo hasta el final, hasta este mes de febrero-marzo, que se juegan dos partidos a la semana. El Betis lo ha notado, lo ha acusado físicamente y a día de hoy estamos en esa fase de instalarnos ahí, en un equipo que sepa competir y que sepa estar en tres competiciones sin degradarse en ninguna de las tres, pero es que eso lo hacen pocos equipos en Europa. Y el Betis yo creo que está en ese escalón de que el año pasado... es que
yo creo que siempre hay que coger el análisis desde lo anterior, ¿no? Quedamos el 15 con Rubi, al año siguiente nos metemos en UEFA y este año llegamos a octavo, final de Copa y estamos quintos en Liga con 50 puntos. O sea, yo creo, Raúl, que siendo consecuente, lo que es el progreso está ahí. No podemos ganar un título europeo en dos años. Sí, lo que pasa es que yo creo que con respecto a la UEFA hay dos condicionantes, ¿no? Que a lo mejor tampoco esperábamos, o no es lo normal, estar en unas semifinales de Copa que también te han supuesto un gasto tanto físico como mental, que a lo mejor no se contaba a principio de temporada. Y aunque es verdad todo lo que dices, yo creo que se nos queda ese sabor un poquito agridulce porque el rival, aunque es verdad que en el cómputo de los 180 minutos ha tenido, bueno, 180, perdón, 210, ha tenido más ocasiones que nosotros, pero a priori cuando salió el sorteo todos dijimos, bueno, pues un rival que nos puede permitir asequible. Estar en cuarto, ¿no? Dentro de lo que nos claro. podía tocar, de los más asequibles. Claro, sobre el papel yo creo que todos dijimos, bueno, esta eliminatoria también la vamos a pasar. Y creo que viene más la decepción en ese sentido que luego, como tú bien has dicho, el análisis real del equipo y de cómo estaban los jugadores que estaban ya al límite. Yo es que creo, Raúl, no sé si coincides conmigo, que el Betis tuvo el error que jugó aquí en casa en la segunda parte a lo mismo que jugó en el Bayern Arena contra el Leverkusen, en un ida y vuelta, y contra un equipo físicamente muy superior, porque eso lo vimos todos hasta la primera parte. Un equipo muy superior físicamente a un ida y vuelta, normalmente van a salir ganando ellos. Sí, sí, sí. Bueno, físicamente eran superiores e incluso el otro día también, ¿eh? En el momento que la segunda parte salió, yo no sé el nombre, pero el chaval rubito este que mide 2,50 metros. ¿Cómo? Auer. Pues ese repítalo chaval... otra vez. Espera, por favor. Un segundo, silencio. José, por favor, ¿puedes repetir el nombre otra vez? Auer. Vale, sí, adelante. Que cada jugador que salía del banquillo era físicamente igual de fuerte que el anterior. Y el Betis que ya estaba en las últimas, yo no sé en la tele cómo se vio, pero físicamente eran superiores. Y es verdad, ¿no? Que se te queda ese sabor malo porque Borja al final la tuvo, por mucho que ellos tuvieran un palo o un larguero y toda la historia que tú quieras. Si Borja mete ese 0-2, el partido se hubiera acabado. Pero si somos realistas, en el cómputo global ellos han tenido muchas más ocasiones, también por lo que tú has dicho, ¿no? No se puede jugar de tú a tú a un ida y vuelta con un equipo que físicamente ahora mismo es el doble que tú. Bueno, pues si os parece, vamos cerrando la UEFA Europa League y vamos a puntuar la UEFA Europa League de Real Betis Balompié. Pepelu, ¿qué nota le pondrías? Desde suspenso hasta suficiente, bien, notable, las de toda la vida. Suspenso nunca, y bueno, te contesto a la primera pregunta que me hiciste, que era que si esto lo veo un fracaso, yo no lo veo un fracaso. Yo tildo de entre suficiente y bien, las cosas como son. Notable no, evidentemente, ni sobresaliente, pero creo que se ha llegado hasta donde se ha podido y prácticamente la eliminatoria la perdemos nosotros. Aunque ellos tengan más ocasiones, los tres son fallos nuestros. José. Nota que le pongo yo. Yo le pondría un bien notable, un 7. Creo que el papel ha sido bastante decente en una competición. Creo que los objetivos establecidos a principio de temporada se han cumplido, que era pasar esa fase de grupo, pasar octavo y bueno, quedarte ahí, lucharlo y competirlo. Creo que se han cumplido los objetivos y cuando se cumple lo establecido a principio de temporada, creo que la nota que se le puede dar es de aprobado para arriba. Así que, viendo un poco el cómputo general de todo, es cierto que te queda un sabor agridulce por ciertos partidos donde se han perdido, como bien habéis comentado, por errores propios, pero yo le daba un bien o un notable tirando un 7. Norbe, hacia 5 la cabeza que no, venga. Yo lo mismo me apaleáis, pero yo le voy a dar un aprobado muy raspado. Y te explico por qué. Pasamos de puntilla a la primera ronda, ¿vale? Porque la pasamos de puntilla, nos bailaron en Alemania, tuvimos problemas para ganarle al Celtic, tuvimos problemas para ganarle al Ferencváros. Perdimos en Celtic Park, ya perdimos, clasificado, pero perdimos. Y después es que el haber pasado primero te ahorraba dos partidos, que también se han podido notar bastante, porque son 180 minutos menos en las piernas. Y después pues contra el Eintracht es verdad que sí que hemos competido, que a diferencia de otros años no se ha hecho, pero hemos caído en octavos de final. Yo tenía mucha ilusión en este torneo y para mí un aprobado raspado.
que nos vayan poniendo por hecho las notas y las voy leyendo también, ¿vale? Tintero. Mira, aprovecho también para responder. Mira, nos ha preguntado, además que es la primera vez que participa en el chat, Fede Pedrindes. Buenas noches, ¿qué sabéis de las pantallas gigantes en el Villamarín el 23 de abril? Lo único que se sabe a día de hoy es que las pantallas van a ir en el Villamarín, no se van a poner en el Estadio Olímpico, como se está hablando, porque hay un protocolo de seguridad y no se va a poner en otro sitio. Todo lo que sea oficial va a ser en el Villamarín, a la espera de novedades. Sobre el partido, es imposible, inviable, de una sinvergonzonería extrema calificar el paso del Betis por Europa League como fracaso, ¿vale? El fracaso es del otro equipo de la ciudad, un equipo construido para eso, en su competición fetiche. Y yo creo que el Betis, yo titular de fracaso, un Betis en una final de Copa del Rey, hasta hace dos semanas tercer clasificado, estamos bien posicionados para terminar en UEFA, yo le daría un 6,5, yo creo que un 6,5 por haber quedado en octavo, un 7-8 hubiera subido, haber pasado a cuartos y semifinales y a un sobresaliente se hubiera dado por llegar a una final. Yo creo que el objetivo del Betis es esto, todos los años repetir en la competición, en Europa y poquito a poco ir subiendo. Raúl, me falta tu nota. Yo me voy a permitir el lujo de dividir la fase de grupo y el partido del Zenit. Ahí sí le doy, vamos a dar un 6, ¿no? Le vamos a dar un bien como la nota del colegio, pero yo en esta última eliminatoria sí le daría el suspenso. Yo creo que, como bien ha puesto por ahí, creo que para Martín, el Betis jugó el partido de ida como si no hubiera partido de vuelta. Creo que es un comentario muy, muy acertado. Y que bueno, espero que nos sirva también de experiencia para el año que viene, si Dios quiere, que estemos otra vez por ahí. Pero vamos a darle un bien raspadito, porque yo creo que esta eliminatoria había que haberla pasado. Mira, yo creo que la sensación de orgullo y demás es pues como el Betis terminó. ¿Qué? Mira lo que dice, perdona, McMahon. Juan Busto ha pedido perdón al Liaño por lo de fracaso y le ha invitado a Golsur Premium. Me parece que le honra, la verdad es que es de caballero. Cuando uno se equivoca, yo creo que es lo mejor que puede hacer. Creo que por redes. Demasiadas veces. Creo que por redes, bueno, ya ahora si quieres lo debatimos, ahora hablamos de eso, porque lo tenía que apuntado y demás. Juan, deberías hacerte una cuenta B para estas cosas. Claro, una cuenta B. Con el Choca, que te lo gestionas. Claro. Hazte una cuenta B para desahogarte, Juan. No, fuera coña. No hay cabrón. Yo creo, aquí, Raúl, que estoy contigo. Correcto, que yo creo que estamos más orgullosos y no salimos tan cabreados porque el Betis a última hora mete el gol Borja Iglesias y nos metemos en la prórroga. Pero en sí la eliminatoria es un fracaso rotundo. Nos elimina el décimo de Alemania, un equipo que no había ganado nada más que 4 o 5 partidos en casa. A priori, que tuvimos aquí 2 especialistas en la Bundesliga, nos dijeron que el Betis era superior al Eintracht, que tenía mejor equipo que el Eintracht. Yo creo que, tal y como han sido los partidos, es que el Eintracht ha sido muy superior los 2 partidos. Yo creo que la eliminatoria para mí sí ha sido una decisión muy grande caer eliminado con ellos. Yo le voy a dar un suficiente. Mi nota es un suficiente a la UEFA del Betis. Que ha estado bien, no la puedo suspender porque ha pasado de grupo y ha llegado octavo, que es lo máximo que ha llegado siempre. Pero yo creo que la eliminatoria a mí sí me deja un poquito insatisfecho por cómo ha reaccionado el equipo. Porque el equipo fue muy superado en el primer partido. En el segundo no tanto, quizás solo la primera parte, pero es que ha merecido pasar la eliminatoria de calle, creo, vamos. Dime, compañero. Es que se te camufla Ardeo con lo de Norbert. Sí, ya me he dado cuenta. Y antes estaba así, parecía que estaba sacando el moco a León, dime. A Mufasa. Que los expertos en Liga Alemana, de esto que de Movistar y demás, sí que es verdad, por defender un poco el Betis, que dicen que el partido de la Eintracht aquí en el campo del Betis ha sido el mejor, con muchísima diferencia, de la Eintracht en toda la temporada, ¿eh? Tanto sí, en Bundesliga, como en Copa Alemana, como en UEFA. De hecho, Charles Gutiérrez lo decía el otro día también, que me alegro que ha recuperado la cuenta, que se la habían robado. Sí. Y yo creo que, bueno, sí, es verdad que hicieron un gran partido. Además, yo creo que Kostic y Schou dio una exhibición tremenda, otra vez. Yo creo que la dieron aquí, la dieron allí. Pero a mí sí me ha dejado un poco, no sé, como la eliminatoria un poquito corta del Betis. Pero que al final los 3 goles son un regalo, ¿eh? Quiero decir. Es que por eso te mosquea más. Porque el de Edgar es un regalo, el de Ruiz Silva es un regalo, en el último minuto de la prórroga un portero no puede salir así.
¿Qué me va a contar a mí, compadre? Y lo de Bravo aquí. Y lo de Bravo aquí, que el balón va por hora. Que sí, es verdad que después se paró un penalti, salvado sí, tres no, manos, mano, que después Bravo es el que nos mantiene en la eliminatoria, porque es que la segunda parte para un penalti te para tres, que son tres ocasiones de gol. Pero que creo que es que el Betis concedió. Si tú pones en una balanza todo lo que hizo el Betis fue muy inferior a la Intra. Y a mí eso sí me deja un poquito insatisfecho. ¿Cuántas ocasiones de gol tuvo la Intra en la segunda parte aquí? ¿En la primera allí? Es que hay un balón que sale Ruiz Silva que despeja malamente, que me estoy acordando que Show la manda, que no la manda ni a portería, con la portería vacía. No sé si la recuerdas, Raúl. Una que sale Ruiz Silva que sale mal, con la portería vacía y le pega y la manda al córner. Que encima tuvimos hasta suerte. Sí. Dentro de lo que cabe, que después ellos tuvieron suerte en el palo que da Borja Iglesias a la prórroga, sí. Pero creo que al Betis le falta un poquito de competitividad en esta eliminatoria. Aún así, yo le voy a dar un aprobado. Yo creo, Frank, y no me voy a meter en un fregado porque ya sabemos aquí que todos amamos a Pellegrini, pero yo creo que los planteamientos del míster en estos dos partidos no han sido los más adecuados. Pero bueno, eso ya lo debatiremos en el programa a final de año, para no meternos en… De todas formas, hay algo muy importante que está diciendo ahí el compañero Cecilio Moraza, del que llevamos ya 57 goles. Es verdad que llevamos más partidos que cualquier equipo de las cinco grandes ligas. Pero sí es verdad que 57 goles para intentar aspirar, ya no estamos hablando siquiera de pasar eliminatorios, sino de quedar en unos puestos un poco más altos. Eso tendría que… Es un mal endémico que tenemos desde hace ya bastantes años, por la forma, entiendo yo, de jugar que tenemos de estos jugadores, que son… Bueno, que es verdad que estos dos últimos partidos, bueno, este último partido se ha notado la falta de frescura arriba. Y abajo, pues se ha mantenido la puerta cero, pero que es verdad que deberíamos de controlar un poco más si queremos llegar a algo. Yo creo que también, una cosita, si me permitía, hay que meter las cosas en un contexto. Y no es por justificar todo lo que hace el Betis, pero no hay que olvidar tampoco que el Eintracht de Frankfurt el año pasado quedó cuarto. Un equipo que queda cuarto en la Bundesliga, cojo, precisamente no es. Es cierto que este año están un poquito más bajos, pero es verdad que han conservado mucha de su plantilla y tiene jugadores que marcan la diferencia. Y también es cierto que el Betis viene de un escenario donde le ha llevado tal desgaste jugar un derbi, jugar un pase a una final de Copa, toda esa exigencia que ha tenido durante ese tiempo atrás, antes de este partido, de esta eliminatoria, creo que le ha pasado muchísima factura, tanto a nivel físico como a nivel mental. Yo no tengo ninguna duda que si este partido, por las circunstancias, llega a caer un mes antes, y obviamente no vemos lo que hemos vivido. Veo un Betis que es capaz, a pesar de todo, y que se ha competido superior en ocasiones y en juego ofensivo, que ha sido siempre lo que ha caracterizado a los de Pellegrini en ese tramo brillante donde goleábamos casi todos los partidos, a este rival. Pero es verdad que la temporada pasa, hay contratiempos, hay lesiones, te faltan jugadores, las piernas pesan, no te salen igual las cosas de bien, siempre no te guardan entonado y que por desgracia pues acaban como acaban. Pero yo creo que deberíamos de meter las cosas en un contexto antes de analizar así a la ligera si un equipo ha sido completamente superior, si no, porque fíjate lo que ha pasado esta semana con el Villarreal. A priori era superior al Cádiz y ha perdido. Es que en el fútbol las matemáticas sirven de poco. O en la misma Champions, ¿no? Que el Villarreal era inferior a la Juventus y fíjate, 0-3. También, ¿quién se lo iba a decir? Chicos, perdona que os interrumpo un segundo, pero a todos los suscriptores del canal, si queréis charlar con nosotros, ya lo hicieron el otro día el bueno de Tintero con Tomás y con Manu, si queréis charlar con nosotros, le escribís un susurro a Manu, a @0gol, a la tertulia, nos escribís un susurro o a la cuenta de Twitter, donde queráis, pero si lo hacéis por Twitch, por un susurro, el que quiera participar hoy en directo puede participar con nosotros, que sea suscriptor, puede estar aquí con nosotros charlando del Betis, ¿vale? Lo que queráis. Nos vamos a meter un poco en vereda. Recordaros, quedan 6 suscripciones. ¿Cómo se podéis suscribir de forma gratuita? ¿Que hay alguien en casa con Amazon Prime? Se suscribís, enlazáis la cuenta de Amazon Prime con Twitch Gaming, elegís a los Comegamba, a ustedes os sale totalmente gratis y a nosotros nos ayuda a seguir creciendo. Además, sorteamos este Pack Gaming, que dice Patch Gaming, como dice mi colega Tintero. Bueno, chicos, pues nos vamos con el postpartido de Balaídos. Ayer el Betis cosechó un 0-0. Empate, el partido fue de siesta gorda, lloviendo en Sevilla, no te digo nada, el partido fue infumable, pero infumable. Pero bueno, el Betis
con mermado de baja física, salió con un doble pivote interesante, Paul Guido, que yo creo que se va poco a poco, va a ser la tónica general del Betis, asentándose, salió con William Carballo por delante, Mar Bartra imperial para mí, y si te parece, como está aquí nuestro analista de la tertulia también, Raúl, dame unos apuntes de ese partido, con lo que salió el Betis, tus impresiones generales, y ahora debatimos con todos los compañeros. Mira, yo estaba muy de acuerdo, ¿no? De hecho, lo hablábamos el día antes cuando estábamos discutiendo en el grupo sobre la alineación, que Seguido y Paul, que Seguido no iba a jugar, y yo era partidario del doble pivote. Yo creo que para ese partido venía bien. El Betis al principio salió pues un poquito, bueno, el Celta es verdad que de tres cuartos para adelante tiene gente muy, muy creativa, no es bueno dejarle espacios a Brais Méndez, a Denis Suárez, a Santi Mina, sobre todo a Iago Aspas, ¿no? Entonces yo creo que eso le vino muy bien, ese doble pivote, el Betis quitando las dos últimas ya al final de Hugo Mayo, creo que fue el segundo palo, y el tiro de Iago Aspas, tampoco tuvo ocasiones muy... mucho más peligrosa, ¿no? Yo creo que el planteamiento defensivo fue bueno, pero yo sí creo que como estaba el equipo, que porque el Celta, de verdad, yo creo que le quedan 9 partidos, que eso tiene que ser infumable. Se veía que bueno, que estaban ahí por echar. Y no entiendo el planteamiento de Pellegrini de hacer los cambios cuando quedan 8 minutos, cuando queda 1 minuto. O cuando quedaba el primero, ya no recuerdo en qué minuto entró, ¿no? Yo creo Raúl, eso me pasó el otro día a mí en Alemania. No entendí cómo William José, que estaba totalmente fuera del partido, disputó casi 80 minutos. Claro, eso, mira, yo que estaba allí... Mientras lo entienda Pellegrini... Sí, pero eso, vamos, Pellegrini, ya lo digo, Pellegrini aquí lo defendemos a muerte. Nosotros claro. De la ingeniería está a muerte. Pero hay cosas que el hombre no es un señor divino, también se equivocará algo y hay cosas que no entendemos. Yo lo de los cambios tan tarde, hay veces que no lo entiendo. No, porque además el equipo estaba muerto. Canales, el pobre, desde el minuto de cuando se echó la mano atrás. Es verdad que luego metió un par de balones muy buenos a la espalda de los laterales, pero no estaba, pues Borja ya no daba para más, Juanmi... En fin, quiero decir que los que estaban en el campo no estaban, ¿no? Mi pregunta es, ¿los que están fuera no lo van a hacer peor? ¿Por qué no les das 20 minutitos? Por lo menos que es que la gente dice, no, es que la N es muy malo. Bueno, es que a la N le dan 8 minutos por partido, dime tú a mí. De momento saca una amarilla, que algo es algo. Y en Alemania la ocasión de Borja Iglesias al palo es un tiro del que para el portero. Claro, yo le he hecho en falta eso. Planteamiento físico muy bien, pero arriba yo creo que los cambios tenían que haber llegado en el 65 como muchísimo para intentar algo, porque el Celta tampoco es gran cosa, la verdad. Yo creo que si el Betis le mete una marchita más, es que yo creo que a lo mejor físicamente no le dio, pero que si el Betis está acertado en un par de salidas de balón, el Betis se trae el partido, se trae los 3 puntos allí, porque el Celta yo creo que atrás era superar la primera línea de presión y ya no había Celta. Claro, pero Fran, una marchita más, y los que están en el campo, todos estamos viendo que no la podían dar porque ya no podían más, pues haga usted cambio un poquito antes, hombre. Yo creo de todas formas que en todos los partidos, o la diferencia, perdona, mejor dicho, con partidos de hace 2 meses, es que Juanmi la que tenía la metía y ahora no. En Vigo ayer tuvo una que recorta al defensa, le pega con la derecha y se va pegada al palo. El día de el día del Athletic, al final ganamos, pero falló una clarísima al principio que se la deja Borja Iglesias tras una pared. Entonces yo creo que todo eso va sumando. Y a lo mejor si entra esa de Juanmi, pues a lo mejor al descanso ya nos vamos con 0-2 en lugar de con un 0-0, porque el Celta se tiene que abrir más y el Betis... No sé, yo creo que hay que analizarlo todo y las cositas que antes pasaban, que ahora no pasan, influyen mucho, como el caso de Juanmi, por ejemplo, que estoy convencido de que aquí a final de temporada lo que queda volverá a recuperar. Ahora hablamos, porque tengo nombres propios apuntados que vamos a hablar de ellos en el partido. Primero impresiones generales y ahora vamos nombre por nombre, porque tenemos la actualidad también, lo del tema de Bravo, que seguramente va a renovar un año más, lo ha sacado hoy la agencia EFE. Así que cuando la agencia EFE saca algo, yo creo que está bastante contrastado, así que Claudio Bravo, en principio... También he preguntado yo por Chile con nuestros colegas chilenos, que sabéis que no, que tenemos muy buenos contactos con ellos y demás, y no me lo dan casi por hecho, ¿eh? Así que bueno. Chicos, nombres propios del partido. Yo voy a destacar, si os parece, tenemos que hacer el MVP. Voy a dar yo 2 nombres. Hoy me vais a permitir el lujo que de 2 y voy a poner a Mar Bartra. Imperial Mar Bartra, lo vuelvo a decir. Imperial para mí es el mejor o el jugador más en forma del Betis ahora mismo. Imperial y Paul, ¿eh? Paul, que ya se le van viendo cositas de pivote caro sin premio, Pepe Lu, yo no sé qué te pareció, pero yo creo que asentándose al lado de Guido, los dos abarcan muchos metros, ayuda mucho a la defensa y
Ojo que yo creo que puede ser el futuro doble pivote del Betis, ¿eh? La verdad que sí, no, a mí no, a ver, no quiero venir aquí de, no lo sabía, no, ya a mí no me sorprende porque la verdad es que es ha tenido muy mala suerte esta temporada y final de la temporada pasada con sendas lesiones y la verdad es que a mí sorprenderme no me está, o sea, me está sorprendiendo que esté rayando a tan buen nivel, ¿no? Pero tampoco me pilla un poco a contrapié, ¿eh? No, es un jugador que tiene, si mal no recuerdo, creo que es cantera Barça también, ¿no? Quiero recordar, ¿no? ¿Pol? Y ¿Pol? Creo que sí. Creo no tengo ni idea, pero vamos. Creo que sí, pero bueno, lo cojo un poco yo con alfileres, ¿vale? Pero No te preocupes que San la verdad. Estoy aquí en el San Transfer Market. No, no ha jugado en el Barça. No ha jugado, ¿no? Bueno. Al Betis pues llega desde el Ekenas finlandés. Vale, pero pues, si no ha jugado en el Barça, islandés. Se le parece. No, pero bueno. Ha jugado en Jerusalén, bien aquí, pero vamos, dale. La tranquilidad que le da al juego, vamos, no es que no se le ven a jugadores de esa edad, ¿no? Le da una tranquilidad pasmosa, le da una visión y una salida de balón bastante aseada, y más que aseada, diría yo. Y la verdad es que, bueno, yo creo que le falta un puntito, ¿no? Pero sí, claro, eso lo tiene que medir. Le falta un puntito que es, se le va la cabeza en alguna jugada y no mide bien las entradas. Le falta eso. El año pasado, los partidos anteriores que es los que, después de las lesiones estas que ha tenido, se le iba bastante más. Si es verdad. Sí. Que se le ha ido en alguna que otra ocasión, incluso entradas que podía haber sido expulsado y que lo ha sido, pero creo que se está siendo un poco más comedido, entiendo yo que por alguna instrucción que le hayan dicho desde el cuerpo técnico y la verdad que... Y claro. Pellegrini habrá pegado un tironcito de, claro, pero de los risitos. Yo creo que es de lo más positivo y destacable que podemos sacar estos partidos. Me hubiese gustado haberlo visto en la Europa League, pero bueno. José, claves principales del partido tuyo y pensando ya el MVP, que lo vamos a votar. Bueno, pues por parte, el MVP, para mí, sin lugar a duda, Bartra. Ayer hizo un partido descomunal, atento al corte, imperial por arriba, ayudando mucho en la izquierda con las coberturas. La verdad que estuvo también muy rápido en anticipación, un partido sobresaliente del catalán. En un segundo escalón, pues pongo también a Pol, que cada vez se va viendo pues ese jugador que se le presupone un potencial enorme y que cada vez se le ve un poquito más hecho, y esperemos que tenga continuidad de aquí a temporada y que se convierta en un jugador importante. Y en un tercer escalón, quizá pondría a Bellerín, que creo que en el partido fue de menos a más y la verdad que no me acabó disgustando su partido. En cuanto al choque, bueno, yo le doy valor al punto conseguido, puesto que el Betis venía de lo que venía, ¿no? De caer en una eliminatoria, 120 minutos, añadido al cansancio que ya acumula después de un calendario tan exigente. Hablabais antes de los cambios. Yo he estado mirando antes el banquillo que tenía el Betis y es verdad que hace los cambios tarde, pero si nos ponemos a mirar el banquillo del Betis, es que no tiene más. Tiene a Edgar, o tenía a Edgar, Joaquín, Lainez, Joel Robles de portero suplente, Rodri, Víctor Ruiz, Zabaleta y William José. Es verdad que poca... A mí me salen tres cambios, ¿eh? Rodri, pero cambiaron Lainez de color, hombre. Y William, ya, pero lo que le faltaba era frescura arriba. Claro, faltaba dar un pasito adelante. Si tú me dices a mí que vemos a Rodri en un buen estado de forma, pero es verdad que viene de mucho tiempo parado, con Lainez siempre tenemos este debate de por qué no juega. Lo que juega a mí, sinceramente, desde mi punto de vista, siempre me deja algo frío. Y es verdad que ahora el jugador número 12, ¿no? Que sale del banquillo, que es Joaquín, que es el que está entrando un poco más la rotación, que es un poco el que pretende desequilibrar y eso, yo los cambios no los entiendo tampoco, que lo haga tan tarde, pero sí que encuentre tan pocas alternativas y tan pocos recursos, ¿no? Para cambiar el guión de partido. Pero bueno, dicho esto, un puntito más, que cuando no se puede ganar, bueno, no es perder. Llega un parón ahora súper necesario, que esperemos que los nuestros recarguen las pilas y afrontar el tramo final de temporada lo mejor que se pueda. Chavales, ya tenéis en el chat para que votéis, ¿vale? Al MVP. Venga, tus nombres propios, Norby, una cosita rápida y Tintero.
Yo dice, permitirme decir a mí, ahora os he dicho a los dos que destacaron ayer, cabrón, a Bartra y a Paul, para que los demás tengamos el marrón de elegir ahora. Bellerín, a mí me gustó, como ha dicho José Antonio, que creo que está puesto también en la encuesta. Yo creo que Paul, antes tú decías que se postulaba como el doble pivote del Betis, Paul y Guido. Yo creo que no, porque es un doble pivote defensivo para lo que es el Betis. Sería un doble pivote demasiado defensivo. Y es verdad que a Paul le falta pausarse, como en la tarjeta de ayer, que me recordó pues a los primeros partidos de Paul. Una cosa, por cierto, Villegas, me ha llamado la atención cómo el Betis se fija en un tío de Costa de Marfil que juega en la segunda división de Islandia, en la segunda división de Islandia, y paga 25.000 euros por él. Pues ahí lo tenéis. ¿Islandia o Finlandia? Te he dicho antes, ya lo he quitado. Finlandia, ¿no? Creo que era Islandia, ¿no? Te he dicho, bueno, no, de Finlandia. En el Ekenas IF. Ahí hay picotazo gordo, ahí hay challenge Shipiona. O sea, de por que... medio. Pero bueno, y en el día de ayer, pues, más allá de los que habéis dicho, si me permite destacar uno en negativo y me duele el alma, pero creo que el lateral de Miranda fue en autopista ayer de nuevo, por segundo o tercer partido consecutivo. Todas las acciones del Celta vinieron por ese carril. Y bueno, entiendo también que no está bien de forma totalmente, pero fue un auténtico coladero. Una vez más, esta vez Juanmi no ayudó como ayudó en otras ocasiones. Le pasó con Joaquín en Alemania, que tampoco le ayudó, así que, pero bueno. Bueno, es que... Venga, ya. Tintero, no pones a... Aquí ya no, fan account de Miranda, sin que aquí no se pueda hablar de Miranda en esta de poco más que añadir, es verdad que lo que dice Norbe de Miranda, hoy han sacado en golazo de gol, que Pellegrini estaba allí un pelín desesperado con Juan, pero bueno, es lo que dice Norbe, acaba de llegar de una larga lesión, Alex Moreno ha dejado el listón alto, pero bueno. Y de ayer, pues que es poco más, partido plomizo en el que Bartra... Yo creo que está viviendo un buen momento. Nos comentaba antes un seguidor por aquí, un comegama por aquí por el chat, que nos preguntaba que por qué a los centrales se le veían más seguros cuando eran arropados por los compañeros. Eso suele pasar con los centrales que tienen algunas lagunillas. Que cuando se ven un poquito sin respaldado, pues suben sus prestaciones. El ejemplo más claro que vimos en el Villamarín, Mandy. Cambió de la noche al día en cuanto Setién le puso dos centrales al lado que le ayudaban en las tareas defensivas. Y déjame saludar al presidente de Twitter, al sobrino putativo de Norbe, Cascale, que me ha dicho por Twitter que le salude, que nos está viendo en directo. Hombre, saludalo tú, Norbe. Ahí está, es que está montando una velada de boxeo entre Twitter y Norbe. Ojo, que nuestro Pepito Grillo ha dicho, ole ole mis comegambas, ya mismo vemos a Villegas en Gol Sur soltando boleones. ¿Y vole qué? Boleonces, con B. Ah. ¿Esto cómo se dice esto que dice Norbe? Vaya padreada, ponlo, Manu. Vaya padreada. ¿Tú sabes lo que es una padreada, Manu? La que tengo aquí colgada. Correcto. Tío, seguimos, es que eres para un boomer. Vamos a votar. Bueno, chavales, venga, que está con el dedito levantado el alemán. Sí, yo, ya que Tintero ha saludado, voy a aprovechar para saludar a Blete. Bueno, venga, ahora vamos a saludar aquí a la carnicera de mi barrio. Loli, muchas gracias. Que vengan a la tertulia. Ahora todo el mundo es un come gamba. Ahora todo el mundo es un come gamba. Me lo encuentro allí en la grada, en Alemania. Hacía aproximadamente 0 grados en esa grada, Y va el tío en mangas cortas y le digo, Blete, digo, ¿qué haces mangas cortas, colgado? Y me dice que el frío está en la mente, que no es nada del cuerpo, que eso está todo en el cerebro. Ojo, este se ha visto todas las películas de Bruce Lee. Siempre va a todos lados, tío. No tiene frío nunca, tío. Es increíble, tío. Estamos dudando a ver quién tiene la cartera más gorda, si Blete o Raúl, porque menos a Rusia. Sí, Raúl está aquí callado, pero Raúl y su padre, que por cierto, el que no lo sepa, el padre de Raúl es Tomás Calero, ¿vale? El padre, el que no lo ha reconocido es Tomás Calero, el reconocido es otro, que yo lo conozco. Pero el que no lo ha reconocido es Tomás Calero. Bueno, chicos, pues venga, el voto rápido, que ha ganado por amplia mayoría Mar Bartra, pero nos toca votar a nosotros. Tintero, comienzo contigo. Bartra. MVP. Bartra. Norbe. Sin duda Mar Bartra. José Antonio. Bartra. ¿Cómo se dice Mar Bartra en alemán? Bartrafan. Vale, me vale. Raúl. Bartra. Pepelu. Y Bartra. Pues yo, Paul, por tocar los cojones un poquito.
Vea, pues el MVP de la semana de Espacio Betis de los Comegambas, Mar Bartra. Que es nuestro compañero Luismi, que está en las redes, como siempre, magníficamente. Pregúntale si está despierto, que a esta hora hay que preguntarle siempre. Luismi, ¿está despierto? Sí, está despierto por ¡viva ahí! ¡Viva el vino! Lo que pasa es que está, lo que pasa es que está viendo El Secreto de Puente Viejo, creo. Está, ha dicho algo, pero no me he enterado. Luismi, ¿está despierto? Aquí sigo. Bien, bien, bien. Luismi, no estarás en el aljibe, ¿no? Y no le has dado publicidad al aljibe. Eso digo yo. Es una grabación de mano. Se lleva el 50% de las copas, ¿eh, hijo puta? El euro canción de las copas para mí. No está Leo Larguive. Bueno, señores, pues venga, vámonos con nombres propios, si os parece, ¿vale? Hablábamos de Paul, también Norbe, hablábamos también de Diego Lainez en la semana pasada, que hablaba de ustedes. En todas las tertulias. Hablamos de Claudio Bravo, que ha renovado. Oye, ¿qué os parece el tema de la renovación? ¿Bien o no? Bien. Venga, Pepelu, ¿bien la renovación o qué? Bueno. Oh, no me ha dicho bien del tirón. Bueno. Venga, aquí hay que mojarse, chavales. Aquí venimos con a cara descubierta, si nos ve todo el mundo. Hombre, a mí me parece bien, ¿eh? Yo, personalmente, está Ruiz. Bien, porque si, a no ser que tengan algo preparado por detrás, ¿no? Algún tipo, algún portero o demás, porque yo con lo siento mucho, pero en la cantera, tema de portero, como que no. Y yo el Robles entiendo que este año pues se va. ¡Una puta mela! Es un entrenador en el campo y nos ahorramos fichar un portero. Para mí, bien visto, bien hecho. De momento está cumpliendo. A ver, es verdad que en el derbi. Quintero preferiría que se quede Joel. Pero... Y que yo creo que. No, es que yo creo que también la renovación es con condicionantes. Yo creo que el año que viene el papel fundamental lo va a llevar Ruiz Silva y Claudio Bravo jugará, entiendo, para darle descansos al portugués. Como decís, es que es una extensión de Pellegrini en el campo. Yo creo que el Betis necesita la experiencia y el carácter de Bravo en el vestuario. Ojo, que quiero ser lo máximo respetuoso posible, pero nos comentan por aquí si ya tenemos a Dani Martín. Uf. Y a Loren. Eso sí, estoy seguro. Miedo. Que es que Torresilla le hizo daño al Betis hasta cuando ya no estaba en el Betis. Que nos coló a Dani Martín por 6 kilos. Pero tonto fue el que firmó a Dani Martín. Era con el portero de la sub-21, ¿eh? 4 kilos y pico, pero 4 kilos y pico con 3 partidos en segunda, esa ha sido de las peores operaciones que ha hecho Arbeti junto a los 8 años de contrato de Nilsson. Esa es de las peores. ¿Pero qué ha pasado? Esa es Jonas Martín. Sí, cuando venga de Nilsson, me voy a poner el clip que acabas de poner. Ponlo. Oh, Dani Martín, el Málaga estaba aparentemente interesado, ¿no? En hacerse con los servicios, ¿no? No, pero ha dejado de jugar. Ahora deja de jugar con cambio de entrenador y ha podido. Creo que fue desde el 5, desde que Ibiza le metió 5 o algo de eso. A mí lo último que me llega es que está en conversaciones con Antic y con Apandao. Para ser portero de... Sí, ojo, me llega la comunicación de las altas esferas del club. Ojo. No, madre que lo parió. Bueno, a mí, yo no sé, José, Raúl y Norbe y Tintero, ¿os parece bien la... Venga, ahí entrando, José, ¿la renovación bien o qué? Se puede calificar como buena, sí. Es cierto que a mí lo que me echa para atrás es que ya debido a su edad siempre acarrea problemas físicos que lo dejan fuera del terreno de juego durante un tiempo y quieras que no, eso es un punto que yo creo que resta. Pero es verdad que coincido con vosotros que es un jugador muy importante en el vestuario, con carácter, con ese liderazgo que muchas veces este equipo necesita y ahora mismo en el campo se lo ha ganado. Así que yo creo que es una buena noticia a destacar y a celebrar. Hay un fantasma por detrás de la puerta de José, detrás de los cristales. Ha entrado la parienta ya. Ah, vale, porque si no, ya estaba acojonado, si no te iba a mandar para allá. Ni te refieres, ¿no? Exacto. Y por lo menos tiene puerta, no es como yo, que no tengo puerta de armario. Yo estoy decepcionado contigo porque... No, pues si yo quito el fondo de hoy ya, si yo quito el fondo no veas. Hoy que tiene el bombo de la ropa directamente. Hoy duermo directamente en el ferpudo de la puerta. Venga, Raúl. Bueno, si lo quiere Pellegrini, pues estoy de acuerdo con él, ¿no? Espero que deje la selección porque es que cada vez que se va viene con un dolor en algún lado. O va a jugar Maracaná contra Brasil, Chile-Brasil, no te digo nada. Por eso te digo. Pero bueno, si Pellegrini lo quiere, pues será bienvenido. Y sí, creo que le está viniendo muy bien a Ruiz Silva el juego de pie, ¿eh? Que lo ha mejorado bastante desde que está
con Claudio Bravo. ¿El juego de? De pies. Ah. ¿Ustedes sabéis fijar los brazos de Ruiz Silva? Son desproporcionados, Guillo, le llegan a la rodilla. Con mi hermana. Fue Jordi Domínguez, ¿no? El que dijo: si le tuviese que dejar los hijos al futbolista del Betis, sería Ruiz Silva con esos brazos que tiene. Y yo, es horroroso, tiene un. Y la mano es. Y yo, en el concurso este de hostia en la cara, de guantazo, te pega un guantazo y te desmonta la parte de arriba entera. En la derecha y en la izquierda, en la derecha y en la izquierda te la da. Te pega un guantazo que te da la rodilla. No, es que te da una hostia que le duela a tu padre y todo también. Madre mía. Tintero, ¿qué te parece la renovación de Claudio Bravo? Ya lo he comentado, yo creo que es positiva, es una extensión de peligro en el campo, su experiencia nos viene bien en el vestuario, yo creo que también el año que viene Ruiz Silva va a jugar, yo creo que el 80% de los partidos los juega Ruiz Silva. Bueno, chicos, eliminados de la UEFA Europa League, solo Liga, tenemos este parón. Después viene, si no me equivoco, los Osasuna. Tenemos que ir a Cádiz, ¿no? Si no me equivoco. Y ya empieza un poquito. Tenemos por ahí también a la Real Sociedad. Después tenemos que ir a Mestalla. Bueno, Mestalla ya después de la final de la Copa. Viene aquí el Barcelona, si no me equivoco, a casa. Y después nos despedimos con el Madrid en el Bernabéu, que si Dios quiere, repito, estará ya en chanclas y con la Liga en el bolsillo. Esperemos. El Elche, te ha comido el Elche. La semana de la Copa. El Elche. A una, y esta pregunta os la traslado también a todo el chat. ¿A un partido a la semana el Betis puede disputarle el cuarto puesto al Atlético de Madrid? ¿Sí o no? Tintero. Mojaros, ¿eh? No quiero aquí... Me voy a mojar, pero bien. Yo también. Es que este Atlético de Madrid no es el mismo de hace dos semanas o hace un mes. Sí, pero está en Champions. Sí, y va a tener dos eliminatorias, va a tener dos partidos en este mes. Es que la pregunta. Así, ninguno no, de los equipos que están yo me voy a mojar bien, ¿eh? No puede ser. No habla toda la de mamones, porfa. A mí sí es verdad que me tranquiliza más que el Betis le pueda competir al Atlético de Madrid, que el Betis ahora mismo está en la misma situación que Real Sociedad, Villarreal, todo lo que nos viene por detrás, a partiditos por semana. Pero es que los equipos que están ahí arriba, ninguno es igual que hace cinco semanas. Ya, pero ¿qué te quiero ni decir? Ni el Barça es el Barça, ni el Atlético es el Atlético, ni el Madrid, ni el Sevilla es el Sevilla. Que partiendo de la base de que el tercer puesto del Betis era algo irreal, que nos hemos pegado 4 o 5 meses rindiendo por encima de nuestras posibilidades. Es que ya lo dijo Valdano en la entrevista que le hizo Norbe en la tertulia. ¿Valdano? No me acuerdo yo de esa entrevista. Valdano no, de Alessandro, coño, me quedo. Aquí hay que hacer control de Darkolemi, hombre. No, no sé lo que va a pasar, que ya estoy pendiente de que empiece lo de la entrevista a Canales. Ahora nos vamos hoy en breve ya. Mira, vamos a disputar la cuarta plaza al Sevilla y lo vamos a dejar fuera. Me mojé. Madre mía. Cuenta conmigo. Otro. Yo también lo estos pienso, son los clips después que nos sacan en Twitter y se ríen de la tertulia y nos llaman criaturitas. Prepararos para grabar. Vamos a quedar cuartos y el Sevilla quinto. 21 de marzo, 23:02 horas. Manu, un segundito, porque no quiero participar en estas cabecinas. ¿Puedes poner en primer plano Norbe? Ahí está, que no se nos ve la cara al resto. Espérate, así hago publicidad de. Ay. Ahora que lo diga. Y yo me tapo la cara, sí. Mira, me voy a quitar esto para que se vea bien, mira. Venga, dilo, yo me tapo la cara. Pero espérate, la tertulia bética, los comegambas y todos sus integrantes, menos Norberto… No se hacen responsables de las declaraciones. Ojo, que Raúl me ha dicho que también, ¿eh? Venga, bueno, adelante. 21 de marzo. 23:03 horas. El Betis acaba la temporada en cuarta posición y el Sevilla quinto. Mira, como el meme de Manolo, por si acaso. Escúchame. Eso podríamos meterlo dentro de la premonición esa. Si encima le quitamos otra vez el cuarto puesto, entramos en Champions y ganamos la Copa del Rey, hacemos lo del 2005, sin premio. Por eso. Ojo que el otro luego no día subiros, de la que se libraron con la Real, ¿eh? Madre mía. Luego no subiros a la portaleta, ¿eh? No, yo pienso igual que tú, ¿eh, Norbert? Yo pienso que se lo juega con el Sevilla el cuarto puesto. Además, te digo, Pero en serio estoy convencido de que el Betis. Mira el chat, está conmigo. ¿Cuántos puntos estamos? Hostia, Pepe Lassi es ase, ya se lo hemos preguntado alguna vez. El primo. Yo le doy también potencia a mi carro, ¿sabes? Pero. mira, el chat está conmigo, ¿eh? A 7, Fran. Ahora mismo a 7, sí. Mucha pena, tío. Y tenemos. Tío, mira, no, a 8. A 8 porque tenemos el gol a verá en contra.
Vale, no, no vamos viva a el vino. Pero el Sevilla viva tiene el Barça, vino. Madrid, Atlético. No podemos empatar puntos, Raúl. Villarreal. Sí, o sea, ahí va a ver. No podemos empatar puntos con ellos. Y Bilbao también lo tiene. Vamos a ver Sevilla. ¿Tiene? Luego tiene Granada, Cádiz, Levante. Mira, este domingo va al campo Barça, ¿no? Sí, este domingo. Vamos a ver el calendario del Sevilla. Porque así mira, no le van a romper. De los de arriba, yo creo que nosotros éramos los que ya teníamos el calendario a priori más asequible. Barcan por Barcelona, recibe al Granada, Val recibe al Madrid, va al campo del Levante, recibe al Cádiz, va al campo del Villarreal, recibe al Mallorca, va al Wanda, ojo, y Sevilla Athletic Club de Bilbao en la última jornada. Pues puede ser. Juega en el campo del Barça, en el campo del Atlético, en el campo del Villarreal y recibe al Madrid. Sí. Es que si saca un 1 de 12 de ahí no sería extraño, ¿eh? Mira, escúchame, no, al final los comegambas del chat son los más listos de todos. Mira, claro. El comentario de Letatish, 99% fe y 1% de probabilidad. Bueno, pero eso es verdad. Totalmente, yo estoy con esa. Si es capaz de sacar los partidos, vamos a ganar. Es el único que no está de acuerdo, ¿eh? Pero es que hace cuenta es para nada. Porque en el partido que menos te lo espera hay un pinchazo. Si pues es claro, que... no, es que mira, es que lo estoy viendo venir. Parma, Betis con el Osasuna y a tomar por culo la profecía. Hombre, si Parma, Betis con el Osasuna no salgo mal. No, pero yo retomando lo que tú decías antes, Viega, yo creo que este Betis si es capaz de yo un partido a la semana. Sí. Yo creo que me da. Ay, mira lo que dice Juan porque, Pablo. Sí, porque también te digo una cosa. Lo de este Betis, aunque sí es verdad que se le ha notado mucho el cansancio y los 10 partidos que llevamos de más, yo creo que tampoco ha sido tan físico como si mental. Y lo decía Pellegrini, ¿eh? en la rueda de prensa. Que yo creo que un poco más. Que yo creo que más bien eso de Pellegrini ha sido para restar un poco de importancia a la situación que tiene el jugador ahora mismo y de, digamos, como ponerse él como de punching ball, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que el Betis ahora mismo. Más que físico, dar cuenta que ha sido el equipo sino el que más ha rotado de toda la liga. Que ahora tiene a varios jugadores que han sido determinantes, que los tiene o bajo de forma o en algún pero... tipo de lesión. Pero yo creo que ha sido. Yo creo que no es tan físico como si mental, ¿eh? Yo creo que ha sido mental y lo explicaba muy bien Pellegrini. Porque decía que. ¿Esto qué es, man? Hostia, que no lo escuchaba. Déjate de copa, que quedando un mes y ya estoy acojonado perdido. Ojo, ya estoy. Ya estoy con el entripado. Juan Pablo dice que el escudo del Betis no merece a tanto cagón por metro cuadrado como hay aquí. ¿Eh o no? Después sale, después cuando cagón. Salgan los clips, te van a sacar hasta la tele del Sevilla. Escuchad. ¿Qué te pasa, Guillo? Lo estás escuchando tú nomás. Escúchame, tienes que ir al psiquiatra. Está peor que el chonga. Norbert, se va poniendo a canales en el universo Valdano. Venga. Tienes que ir al psiquiatra, Norbert. Esas voces solo están en tu cabeza. En nuestros chocas. Bueno, pues si no se escucha, aquí sigo viéndolo entonces. Bueno, chavales, un partido a la semana. ¿Compite el Betis, sí o no, José Antonio? Por supuesto. Como lo lleva haciendo durante toda la temporada. Es verdad que a veces sale mejor, a veces sale peor, pero competir, creo que competir. Lo ha hecho en el 80% de los partidos de esta temporada, así que yo no tengo ninguna duda de que después del parón vamos a ver a una versión más fresca, más dinámica, un poquito más parecida a los meses buenos. ¿Las cuentas saldrán? No lo sabemos, pero que va a estar ahí, seguro. Os voy a pedir un favor a todos los que nos estáis viendo. No sé si habéis visto que gracias a un seguidor, a Diego Zeus, creo que era, ¿no? Diego Zeus, ¿era? Sí, sí. Le ha escrito a Juan Busto para que nos invitara a Gorsul Premium y demás. Yo lo que sí os voy a pedir un favor a todos. ¿Por qué no le escribís todos un tuit, menciona a Juan Busto y le decís que se pase por la tertulia? Pero todos los que estáis en el chat, vamos a darle leña. A ver si nos ha dado Hanna o es de verdad. Yo lo he invitado, ¿eh? Personalmente desde mi tuit personal, Jovillega727, lo he mencionado. Para los de Barcelona soy Jovi. Vamos a ponerle todo un tuit. Juan, lo mencionáis, Juan Busto, pásate... por @lostertulia. Cántamelo, Juan, que viene, que viene. Y por favor, suscríbete. Cántamelo, Juan, que viene, que viene. Sí, claro, yo tengo que ir ahí a tragar con mi... Yo diciendo a la Pepe Lía que tú has pegado boleones, primo. Cántamelo, Juan, que... A pedir un parco para la final, para nosotros. Púchame, yo voy a coger a Piajín por el... Si a mí me invitan, yo me pongo con pie y voy a aparecer Celu con los de Juan.
Bueno, chavales, el chat que dice, ¿competimos a un partido solo a la semana? ¿Creéis que podemos meternos en Champions? Por cierto, Alex Moreno, tío, incógnita total la lesión de Alex Moreno. Incógnita no, es tieso, tieso máximo. Tieso, pero es que me han dicho que le queda, ¿eh? Claro que le queda, es que está jugando un mes y pico cada tres días. Pero que, a ver, es que como de las lesiones no se puede decir nada por el tema de protección de datos ahora, yo no entiendo esto. Con lo guay que era el PS Furbo que te salía rotura fibrilar, tres semanas. Con lo bonito que eran los partes médicos de los equipos antes. Pero que por lo visto tiene que se va a perder unos cuantos de partidos más, ¿eh? Bueno, nada, está Juanito. A ver, Juanito, a ver si vuelve a entonarse. En Radio Marca esta mañana han dicho que para Osasuna llegaba, ¿eh? Yo bueno, que quedan dos semanas. Nuevo, pero yo creo que para Osasuna estaba. Sí, es que yo, lo que yo sé, y esto no es opinión, lo que yo sé es que ha parado porque que estaba a punto de romperse. Si es que… ha parado antes. Lleva tres semanas, ¿no? Parado. Si es que Pepe lo puede decir. ¿Y va a tener estas dos? Pepe lo puede decir, ya lo comentamos. Nosotros vemos a los jugadores a tres metros. Y es que en el partido de Copa no apoyaba la planta del pie entera. Esto os lo puede decir José Antonio. Cuando tú tienes la musculatura que estaba ya tieso, es que no hacía el movimiento de pronación del pie entero, es que iba andando de puntilla. ¿Cómo? Explícalo a José, hijo. ¿El movimiento de qué? De pronación, ha dicho, hombre. Eso aquí entre sanitarios nos entendemos. Qué grande. Yo lo veía que parecía como una especie de fascitis o algo así. Vamos, lo digo más que era porque a mí me ha pasado muchas veces. Y voy andando de punterita. Simplemente. Que tiene gemelo hasta la tranca, ¿no? Claro, la cadena muscular va tirando desde los isquios, va cortando y va tirando todo lo que es la pierna. Entonces le va restringiendo el movimiento. Ah, eso es lo que me pasa a mí cuando suena el despertador por la mañana, que me cuesta trabajo ir para el trabajo. Pero no estamos para esos chistes ahora, por favor. Norbe, te hace una cosa más rara, los cascos por arriba. Sí, tío, porque tiene aquí un hueco. Parece que tiene una aureola de santo. Parece que cuando mataban a Goku en Dragon Ball, que tenía la aureola arriba. Eso que se ha dejado un hueco por los cuernos. Mira. San Pancracio. La contractura que va a coger Norbe para que se vea el muchacho de detrás del cartel. Ah, no, yo siempre estoy así. Lo que parece a Simba. Parece Simba. Yo siempre estoy así, cabrón. Pero está así porque está dejando lo del cartel porque tiene el morro. No, yo todos los programas siempre estoy para un lado o para otro. Puedes ver. Yo voy a streamear modo Norbe. Yo que estoy borracho de entero cuando está lucecita. Tirando o es la postura que cuando tú levantas el culo que te va a ir de vareta, ¿sabes? Yo constantemente me estoy echando para un lado para otro, ¿no? Es fácilmente comprobable. 11:15. Chicos, pues nos vamos ahí a disfrutar del mago. Canta, bro. Chavales, muchísimas gracias a todos. Una vez más, Tintero, buenas noches. Buenas noches. Portal Betty, todo el mundo el jueves. ¿A qué hora es la entrevista? Venga, spaméame por aquí un poquito. Es mala hora porque es a las 2 de la tarde, pero bueno, el que pueda, magnífico, el que no pueda, puede ver después, por supuesto. Y en el canal de YouTube, del Portal de Norbe. Raúl, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, bueno, buenas noches y gracias a todos los que han estado por ahí también. A mi compañero el alemán, buenas noches también, al otro alemán de la tertulia, Mickey Mouse, buenas noches. Buenas noches, Fran, un placer, como siempre. He visto ya la parienta por ahí riñendo por detrás del cristal. Ya te digo. Y a Pepe Lu, gracias una vez más por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme y buenas noches. Chicos, pues nada, se queda pendiente el sorteo para el próximo programa, a ver si podemos hacer algo especial esta semana. Aunque de actualidad vamos a estar cortito, quedan 4 suscripciones para ese sorteo del Pass Gaming y la camiseta de los Comegambas. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí una vez más. Pasaros a Vamos, que bueno, a esa gente no le hace falta audiencia. Pero vamos a disfrutar todos de Sergio Canales en esa entrevista con Valdano, que va a ser espectacular. Y después la resistencia, tenemos a Héctor Bellerín y a Borja Iglesias, que como no pudieron ir la otra vez por culpa del COVID, bueno, pues vamos a disfrutar, que seguro que con Broncano van a tener un programa muy chulo. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado, como siempre, y viva el Real Betis Balompié.